Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Chicos, ha llegado el fin de este viaje. Este es nuestro último día acá en la casa. La verdad, se ha pasado muy rápido la semana, pero sin dudas hemos pasado días muy lindos, muy divertidos. Lo único raro de este viaje fue esto. Esto fue lo único extraño, lo único que nos sacó un poco de onda. Aunque lo ven así, muy, muy estúpido. Perdón, arre. Y estos últimos días hemos estado viendo sus comentarios y nos han dado muchas recomendaciones de qué hacer con esto. El número uno era no golpearlo, cosa que muchos lo hicieron, sobre todo Picunincito. Y la otra recomendación era que le demos dulces. Entonces, antes de irnos a este viaje, vamos a hacer eso. Pero antes de eso, ¿se acuerdan que yo les conté que yo lo choqué en unos racers? Bueno, quiero que vean eso, quiero que vean ese momento cuando nos fuimos todos a dar en los racers. Así que bueno, vean esto. Chicos, ¿ven eso? ¿Qué es eso, Luigi? Contame. Está muy bueno. Pero vas y conmigo y con tu papá. Oh. Oh. Vení, hijo, ven. Tío, el hijo de Iván. Ah, miren, ah. Qué hermosa pareja. Returbio. Bebé, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, bro? Bien, ¿listos para la aventura? Esto va a estar épico. A ver si tenemos un accidente, ¿no? Para ponerle el título. Nos hacemos mierda. En fin, vamos a hacer estos racers. Son los autos muy cool, como de para todo terreno, todo, ¿no? Todo terreno, especialmente diseñados. Y vamos a dar toda una vuelta por Valle de Bravo, por las montañas, por el lago. Va a estar muy divertido. Ok, amigos, ya salimos de la casa en los racers. Vamos en camino al lago. Vamos a ir a un bosque muy terrorífico. Así que espero que, no sé, pase algo interesante, ¿no? ¿Cómo van los chicos atrás? Todo bien, todo bien. Creo que ya se nos cayó Piku, pero no pasa nada. Acabo de chocar y no es broma. Les cuento cómo fue más o menos, pero a mí no fue mi culpa, las dudas. Veníamos así. ¿Todos ellos frenaron acá? Cuando voy a frenar para ponerme atrás en fila, no frenaba, o sea, apretabas el de freno y no frenaba. Y le chocamos a Guarura y a Estera el auto adelante. O sea que no te venías mojando tu carota, güey. No, yo sí. Me debes unos lentes. ¿Qué? ¿Cómo vengo? ¿Se rompieron? No, güey, se me metieron ahora, así, así. ¿Te dolió o no? Sí. No, sí, ¿te pegué en la cabeza? Sí, acá. Yo rebotando a Max como pelota. Sí. Y de acá, me rebotó. Ya me lastimé, o los sea, brazos. O sea, ¿todos se autochocaron? Ajá. Solo oh, que yo no. Yo sí me fui adelante, o sea, me valió. No saben el miedo que me dio cuando quise frenar y no frenaba. Bueno, chicos, lo malo es que no quedó filmado, perdón. Fijo, ¿te lastimaste o algo? Perdón, Piku. Chicos, qué lástima que no filmó. Si hubiésemos grabado eso, hubiese sido épico, boludo. Epicardo, güey. Ah, pero bueno, creo que fue porque se calentó el motor y bueno, ya fue, no importa. Lo que importa es que Piku esté bien. ¿Todo bien? Sí. Chicos, ahora que pienso, nos han estado pasando cosas malas. Esta sí. Digo, me refiero a lo del duende, ¿no? Ah, no, claro, pues por eso estamos diciendo. No, me asusté muchísimo, del culo. De hecho, no tiene mucho sentido lo del freno. Estamos bastante tranquilos, ni siquiera es como que arranca muy fuerte. O sea, se rompieron lentes a Estela, qué vergüenza. O sea, qué vergüenza de por mi parte, ¿no? Chicos, acaba de empezar a llover muy feo. Lo importante es que lo estamos pasando muy bien. ¿Cómo van? Todo despeinado yo. Piku, estás todo sucio, Piku. Hicimos la primera parada, está todo mojado, bro. Cabrón, yo venía full, yo venía bien, tú venías chocando todo. Hicimos una parada, chicos, en el lago, Lago Negro se llama. Está hermoso, miren este paisaje, amigos. La lluvia cayendo, el lago, los pajaritos. Iván acá. Ok, como vieron ahí, no se vio tanto el choque. Lo máximo que se llegó a ver fue la grabación de Tony, de la GoPro. Guarura en ese momento se golpeó la calle contra el asiento, le dolió sí, un poco. Y me tronó acá el cuello. Fue algo muy raro, sinceramente. Y bueno, luego de eso, anduvimos por el centro del Valle de Bravo y nos encontramos con unos fans que nos dijeron que había una tienda de elfos, de duendes o como quieran llamarlos. Así que decidimos ir al centro nuevamente y fuimos a visitar a esa tienda. Así que acá se los dejo. Bueno, chicos, luego de los racers nos venimos al centro de Valle de Bravo. La verdad no sé qué estamos haciendo, pero vamos a ver. Vamos al lago. ¿Eh? Al lago. Ah, mira esa pelada, cómo brilla, qué hermosa. ¡No! ¿Quién quiere agarrar al ángel ese de ahí? Yo.
vas a pasar. Ay, no, no pasó nada. No, bro. Wow. Hasta de ride. Se subió a un auto desconocido, miren. Esa es la ventaja de ser famoso, chicos. Nos iban a llevar hasta el centro, pero le decíamos aquí porque nos roban. ¿Cómo estuvo el ride? ¿Estuvo bueno? Bueno, chicos, vamos a una tienda de gnomos o no sé si de duendes. De duendes, elfos, es lo mismo. Vean, vean. Uno del tamaño de Pico. Mira, Pico, párate aquí. Párate aquí, compa, gnomo. Ese es el hermano de Pico. Chicos, miren, wow. ¿Te gusta? Bueno, da miedo, ¿eh? Mira. ¿Lo puedes comprar, Feli, por favor? Por favor, por favor. Es de 1300 pesos eso, bro. Es muy caro. No importa, pues cómpramelo. Es muy caro, bro. No, 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 me vale. Wow, da mucho miedo esto, chicos, en serio, por la broma da mucho miedo. Chicos, estamos comiendo acá en un lugar de acá en Valle de Bravo y viene una fan. Y vamos a hacerle un par de preguntas, ¿ok? Ale, tú le preguntas. A ver, ¿cuál es el más guapo? Yankee. ¿El más guapo? El más inteligente. Pues, no sé, yo siento que Max. Max. Sí. Y hace unas muy buenas recetas, la verdad. El mejor deportista. Tony y Luigi. ¡Sí! ¿Cómo sabe, eh? Sí, sí los conoce. ¿Y el que más te gusta a ti? Yankee. ¡Abrázalo! ¡Abrázalo! ¡Se pone rojo! Estamos de regreso en la casa. Ha llegado el momento que todos ustedes han estado esperando. Y creo que algunos de nosotros también. Amigos, llegó el momento de qué se puede decir. Ritual, ofrenda, qué se puede decir. Despedida. Sí, es un ritual, ofrenda. Y también como de perdón también por todas las pendejadas que le hizo. Por los putazos que les metimos. Vamos a seguir como las cosas que nos dijeron en los comentarios, más algunas cosas que se nos ocurrieron a nosotros. A ver si ya se calma todo, ¿no? Sobre todo es como hacer amigos, ¿no? Con Pug. Lo que más me da cosa es, imagínate que se acabe todos los dulces o no sé. Chicos, recién fuimos a la tienda, bueno, fue Jera la tienda y compramos unos dulces. Viste que muchos comentarios decían que le dejemos dulces porque eso se alimenta, no sé, es como un estilo de agradecimiento. Y creemos que el mejor lugar para hacer esto es donde siempre apareció, en la cama de Carlitos. Ahí inició todo y pues ahí supongo que tiene que cerrarse. Ahí inicia y acaba. Todo lo que inicia se termina. Ok, chicos, nos encontramos en el cuarto de Carlitos. Acá fue donde todo empezó. Trajimos los inciensos porque son muy importantes. Son buenos como para purificar el trip, ¿no? Exacto, para que se tranquilice el ambiente. Yo creo que hay que ponerlo justo donde lo encontramos. A ver, ¿me traes como? Ay, como no. Aquí, ¿no? Lo podemos sentar, a ver. Aquí está Puck. Wow, ahí está. Aquí lo sentamos. ¿Ustedes piensan que tiene vida? No, todos, cabrón. ¿Cómo se siente? Yo siento que sí, no sé por qué. Como que yo nunca había vivido algo así como un duende. O sea, al principio yo llegué, lo tiré contra el suelo y lo pateé contra una puerta. Max va a proceder a poner los dulces. Para que le trague bonito. Ahí está. Bien, Max. Picurín ahí queriendo comérselos, ¿no? Y como no puedes comértelos, ¿ok? Mira la cara de felicidad de Puck. Sí, extrañamente se ve más feliz que otras veces. Ahora, por más que le parezca broma, yo creo que cada uno tiene que pasar a pedir disculpas y agradecer por recibirnos en esta casa, ¿no? Yo primero porque lo jode un buen Puck. Perdón por haberte lanzado por las escaleras de allá. Pero después de eso intenté ser muy buena onda contigo y me jodiste mi teléfono y mi chancla y me tuve que comprar unas nuevas. Vas, Piculín. A ver qué dice Piculín, ¿eh? ¿Quieres ser mi novio? Si te hice alguna vez daño, te pido perdón. Te quiero, sabes que te lancé una vez, pero porque me estaba molestando Carlitos. Buen trip. Bueno. Pero, todos... Puck, ahí va Guarura, ¿va? Pues, no te traté mal, no me trataste mal, pero pues gracias por las experiencias en Valle Bravo. Pero casi muere tu mamá, ¿no? Pero no, bueno, sí me trataste mal, pinche culero. Pero muchas gracias por las experiencias y por el viaje y pues por la amistad. Lo siento por tirarte al balcón y por decirte zorra y papiarte porque tú escondiste mis tortugas ninjas. Entonces, bye. Bueno, para terminar esto, boom, acá. Bueno, Puck, en nombre de todos los vecinos, gracias por recibirnos esta hermosa casa. Esperemos volver pronto y verte de nuevo. Perdón por todas las malas cosas que te hicimos. Pensamos que eras alguien malo, pero resultó ser muy bueno. Así que gracias, espero que te gusten los dulces. Pero bueno, nada, espero que estés feliz y recibas a la gente que venga a esta casa nuevamente de una buena manera como nosotros. Te queremos mucho. Bueno, Pepín, hasta acá llegamos.
Gracias por todo, vámonos. Gracias, Pepín. Gracias, Pepín. Adiós, Pepín. Fue un gran viaje, la verdad. Sí, vamos a despedirnos abajo, ¿va? Chao, Pepín. Gracias por el money. ¡Mua! Amigos, hasta acá ha llegado este video y hasta acá ha llegado este viaje. Eres un pobre de Pepín. Se quedó solo, ¿no? Sí. Chicos, gracias de verdad por todo su apoyo estos últimos días. La verdad, la pasamos increíble. Sí. Pero bueno, ya es momento de regresar a Ciudad de México. Me siento triste, pero a la vez feliz. Amigos, porfa, suscríbanse al canal para llegar próximamente a 12 millones. Y porfa, síganos a todos en nuestros Instagrams, que siempre hacemos contenido, hacemos historias. Acá están apareciendo los Instagrams. Todos los links abajo en la descripción. Pepín, si andas viendo este video, mañana me traes... Y no se olviden de votar para los Kid Choice Awards. Abajo están los links en la descripción para que entren y voten muchas veces. Bueno, amigos, los quiero. Y nos vemos mañana con un nuevo video. ¡Adiós!